Hola, hola mi gente bonita, miren nada más cómo se ve, borroso, pero acaba de amanecer, son las 5 y media de la mañana, miren, miren nada más, se ve con neblina, aún está todavía medio oscuro, pero miren. Híjole, no sí se ve algo, algo borroso. Pero está bien, bueno está fría, pero no tan fría la mañana. La luna y está, miren. Al cantar de los gallos se escucha todavía. Hola, hola mi gente bonita, pues acá estamos. Este, ¿qué creen? Voy a hacer el tag del marido. Eh, lo estuve convenciendo para que lo hiciera conmigo. No quiso. Tardó aquí 15 días. Todos los 15 días me la pasé diciendo jera, por favor, haz el video conmigo. O sea, suplicándole, por favor, no quiso hice de todo, no quiso, no quiso, no quiso, no lo pude convencer, soy muy mala convenciendo, entonces lo voy a hacer sola, me animé yo sola y dije pues hazlo tú, no pasa nada, entonces lo voy a hacer yo y ojalá y les guste y les agrade, va a ser cortito para no aburrirlos, porque si lo hago largo pues siento que voy a perder suscriptores, entonces no quiero perder suscriptores eh, ojalá y les guste mucho. Vamos a empezar con las preguntas. Primera preguntita: ¿De dónde es tu esposo? Mi esposo es de Naucalpan. Estado de México. Bueno, México. <laughs> nos quedamos en México, ¿vale? Segunda pregunta: ¿Cómo nos conocimos? Eh, nos conocimos, como les decía, yo trabajaba, bueno. Los que vieron anteriores videos, bueno, de todas maneras se los digo. Bueno, me confundí. Eh, yo trabajaba en una casa en Toluca. Él llegó ahí porque él trabajaba en eh, cocinas integrales, llegó ahí a, pose a poner una cocina integral. Pues ya saben, ojitos, miraditas, y dijimos, de ahí somos. Y ahí nos conocimos. Ahí fue donde nos vimos y de hecho al principio yo decía es que como que lo veía muy serio, yo decía no me va a hacer caso y vean, ahí nos conocimos. Tercera pregunta, ¿cuánto duramos de novios? Duramos, eh, bueno es que la primera vez duramos cuatro meses, tronamos y duramos tres años separados. Volvimos a regresar a los tres años, nos volvimos a reencontrar y... Eh, duramos que un año, un año, tres meses más o menos y eso fue lo que duramos de novios. Cuarta preguntita. ¿Mis padres aceptaron mi relación con Jera? Pues sí. Eh, la verdad ellos nunca se pusieron a ninguna de... a ninguno noviazgo que tuve entonces pues sí sí o sea dijeron eh, tú ya estás grandecita ya tienes 24 años en ese entonces sí creo que bueno la primera vez estaba más chica pero ya la segunda vez dijeron pues ahora sí que si regresó es por algo quinta preguntita dónde se casaron y por cuál les leyes se casaron eh, nos hemos casado apenas por lo civil, nos casamos en Yebuciví. Ahí fue donde nos casamos. Sexta preguntita: ¿dónde están viviendo? Estamos viviendo en, bueno, mi esposo vive en México. Eh, allá se la pasa porque de allá es su trabajo, allá están sus papás. Y yo vivo aquí en el pueblo, en Río Frío. Entonces él nada más viene eh, cada ocho más seguido y de repente cada quince. Pero sí, él vive allá, yo vivo acá. Nada más los fines de semana estamos juntos. Séptima pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de Jera y qué es lo que no me gusta de mi esposo? Eh, lo que más me gusta es que es muy detallista, es muy cariñoso y lo que no me gusta es que si se enoja como que no te dice nada, se queda así serio, serio y como que no, o sea ni te reclama ni nada, nada más pone su cara y dices ya está enojado. <laughs> Octava pregunta. En cuestión de comida tenemos los mismos gustos. Eh, no bueno no. No, 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 no tenemos los mismos gustos, eh, a él le gustan, tiene como el paladar muy más, ¿cómo se dice? Como que si le das comida así rara, diferente, bueno, no sé, yo siento que rara, a él sí le gusta, yo sí me dan una comida así como, ¿qué les podré decir? Mm. Bueno, no sé, de eh, comida que no he comido, no como muy seguido, no me gusta. Entonces, si sí, yo soy más eh, payasona en cuestión de comida. Novena pregunta. ¿Cuántos hijos tenemos? Tenemos dos, Estefanía y Gael, niño y niña, la pareja perfecta. Décima pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que conocí a su familia de, de mi esposo? La primera vez que la conocí fue mmm, cuando vinieron a pedir el perdón, o sea, porque así se acostumbra aquí venir a pedir el perdón, este, porque cuando éramos novios él me decía vamos a ver a mis papás y nunca acepté ir, ¿por qué? Porque soy muy, muy penosa, entonces. Nunca quise ir hasta que nos juntamos. Once pregunta. ¿Cómo me llevo con mi suegra y cómo él se lleva con sus suegros? Pues yo con mi suegra en sí casi no la veo muy seguido y cuando nos vemos pues creo que eh, bien, o sea, no ni... Ni bien ni mal, o sea, eh, convivimos bien, bien, entonces creo que excelente. Eh, él se lleva con mis papás, pues muy bien. Eh, mi papá, o sea, es así como que eh, mm, lo consiente mucho. Este, Y mamá, pues igual, o sea, se lleva bien, bien, se llevan muy bien. 12 pregunta. Eh, cuando nos peleamos, ¿quién es el que hace por reconciliarse? Pues cuando nos peleamos, eh, los dos, como que andamos, eh, como que les diré, él anda ahí atrás de mí y yo ando atrás de él, y al último, los dos nos, nos sentamos, nos ponemos a platicar y nos reconciliamos. 13. Pregunta, ¿te imaginaste algún día casarte con alguien que no fuera de tu pueblo, con alguien de fuera? Eh, sí, sí me imaginé. Bueno, en sí, en sí, como que eh, mis hermanas se casaron todas con chicos de fuera, entonces yo decía, no, yo me quiero casar aquí en el pueblo, pero eh, se dio la oportunidad y pues vean, me casé con alguien de México. Nos vamos con la 15 pregunta ¿A quién le gusta más la fiesta? Eh, pues en sí en sí, eh, en cuestión de fiesta pues creo que a mí eh, Mi esposo casi no, de hecho él el bailar casi no le gusta, a mí me encanta bailar Entonces siento que yo, a mí me encanta la fiesta Siguiente pregunta ¿Quién consiente más a los peques? Pues el que consiente más a los peques es Gera, eh, yo en sí casi me la paso más eh, de repente regañándolos, o así, porque pues yo me la paso más tiempo con ellos, se los consiente más porque pues se los ve una vez. Bueno, solamente el fin de semana, entonces él es el que los consiente mucho más. Pues mi gente hermosa serían todas las preguntas, ojalá y les agrade el tag del esposo eh, Yo me divertí mientras se los contestaba, eh, ojalá y ustedes mientras lo ven Espero y se, se queden al final del videito y pues también se diviertan como yo Bye